Pero bueno,
Creo que es importante que esta cuerda que dejamos en la otra torácica, sobre todo con este paciente, es decir, después de la topología tenía bastante enfermedad en la boca, en la pared de la boca, que dejaba la cuerda conquistar al ciclado. Siempre tratar de mantener una posición estable y que esté dividiendo la cuerda cuando avanzamos el material sin protección, porque tratar de caer en una situación neurológica de todo el paciente que podemos tener un problema abdominal. Bueno, ya tenemos la cuerda de soporte, tenemos el criterio en posición, tenemos para el cabo de la bomba, le damos la terapia antes. ¿Qué es? Como bomba. ¿Cuándo vamos a ingresar? Vale. A veces no hace falta la entrenación de toda la energía, porque ya sabemos que
Y veremos
Entonces, el otro forma un rombo y va a permitir acomodar la mejor respecto a la posición de la rueda. Entonces, siempre conviene empezar a llevar un poquito por encima, abrir un poco el rombo y después terminar de acomodar la posición de la rueda. Bueno, ¿esta posición te gusta? Bueno, el sistema de relación es un sistema que uno va a considerar muy trámite. Y el regla esta que es un poco alta, ¿sí? Vamos a llevar un poco más antes de bajarlo. Fíjense que igual probablemente un poco más, tiene una rota que uno va girando y eso va pelando la prótesis de distal proximal, y con la mano izquierda sostiene el mango. Eso, la mano izquierda es lo que está sosteniendo el extremo distal de la prótesis. Entonces eso nos da mucha tranquilidad porque está agarrado como de la punta de la prótesis. Entonces uno la puede ir pelando y con la mano izquierda es la que nos permite avanzar y retroceder probablemente la prótesis como de la mano derecha, es la que va pelando la prótesis. Y a veces un sistema que tiene muchas prótesis. Algunos han invitado a Metronic, pero la verdad es que sea muy seguro para que no se le invite a otro. La llevamos un poquito más, llevamos un poquito más en pronto. Un poquito más. Bueno, ahí fíjense cómo se va armando la prótesis, ¿no? Nosotros imaginamos la caída de la prótesis y probablemente estemos muy próximos a las penales. Mira que no estamos bien emocionados, pero teniendo un pecho largo, vamos a bajar un poquito más. Vamos un pelín más abajo, para no tener la derecha, estamos bien en esta. Es algo que es la seguridad como esta. Vamos a bajar. Bueno, vamos a ir entregando el resultado. ¿Cómo lo ves? ¿Un day? Gracias.
Fíjese que el catéter de derecha tiene este problema que muchas veces el extremo distal del catéter queda apuntando y orientándose hacia el óptimo de la rama contralateral. Entonces, no siempre es un buen catéter de derecha. Igual la corda va a rectificar un poco. Además, también lo rectifica el catéter de derecha. La de la cadera no estaría ayudando a la cadera. Cuando tenemos bastante la velocidad abajo, una cosa que nos puede ayudar es avanzar y dejar el motor justo en la desembocadura de la origen de la piedra. En este caso, pasando, deberíamos hacer un motor más rígido. Por el desmontar la vaina en esa función en el dilatador. Si ya no lo hicimos, con el derecho de entrada, la dejamos muy abajo. Más que la antes de nuestra ayuda. A este no te dejó. Le de dos. Viene acercar el extremo y la rama de la sería interesante poder avanzar la vaina para eso tener esta dificultad que tenemos la velocidad de la tierra primitiva, poder llevar la vaina hasta el óptimo de la tierra primitiva, que va a facilitar la maniobra de la tierra. Es una no, acertar es una hidrofílica. Esta es la hidrofílica, ¿verdad? A veces cuando uno coloca el catéter pegado a la rama, puede ver como el catéter toca la rama.
dice que la cuerda no entra acá en el vacío. Puede ser que no pase con la cuerda de la pared y la encontró aquí. Por eso muchas veces se pasa un pitel, o puede poner un pitel en un curso de medio de pitel, que arma, puede tirar en el otro lugar, puede sacar la familia de pie en la dos y la tarde. La rana que suba libremente en la dos y la tarde. ¿Dónde?
sistema de la casa. La verdad es que es 56, la que sigue. Sí. Ahora sí, ahí. Ahí, un parte de mi que es la que me ve. Está mal eso, estamos haciendo 24 de largo, vamos bien. Bueno, vos contaste eso, cada 5 minutos que está en la lista. Claro, nos damos el criterio que nos da es la distancia exacta que nos permite posicionar, ¿no? Y saber qué largo estamos de la. Pero ya vamos a cerrar la parte. Entonces, esta es una extensión que termina en 20, porque recuerda que nos pasa a tenía 16, 17, 18 de diámetro. Depende un poco también del largo, de la guía acá, de la cuestión que vamos a hacer. Bueno, no hay historia nada del sistema, acá de acuerdo. Pasamos la rueda para el sistema de carga de campo. Sí, algo para eso vida de bueno, pero si quieres con la rueda, si quieres con la rueda.
concreta las intenciones, no tiene nada que ver con la gracia, sino que no tiene nada que ver con la gracia. No tiene nada que ver con la gracia, no tiene nada que ver con de la noche se quedó a corta. Teníamos que estar mirando que su cuello angulaba de madre lo que va a pasar a la noche. Claro. En vivo, voy a ver, porque si no tengo una imagen simple, la tenemos que poner bien. Y ya va a poner. En caso, si va a abrir la boca, se va a venir con una extensión corta de la vida. Es muy bien. Acá está trabajando ya 30 minutos. Y acá sí sería funcionable quizás terminar la línea de la temporada. Vamos a hablar de chimbre extensión. Bueno, entonces ya terminamos con la pata contralateral. Para liberar la contralateral para el vamos a tener que liberar la pata contralateral. Estamos hablando del primer instante, estamos en el ancho, en el que va a la
Por lo tanto, él me hubiera sido capaz. Porque es un poco muy fácil. Yo la voy a la posición latina, la bajan, se caen los kilos y bajan. Cuando uno de ellos tiene que dar el par, ya, y la bajar a 3 de la próxima. Y yo sigo la próxima. A ver si lo voy a dar. Ahora tengo la opción, si no se planteó. Supongamos que después, cuando en este caso, debemos sacar la rueda por el sistema.
Mira que esto es una cuestión que tenemos en la cultura y un estado que es una cuestión de la calidad del trabajo. No sería la cuerda, no sería la cuerda, pero tenemos un problema. Si sacas la cuerda, todavía tenemos que remover esta parte. Ahora vamos a poner un gatete arriba. Un gatete de propósito, de esto, de esto. ¿Cómo pensaba que el tiempo? Acá podemos ir a hacer un gran dedito, pero está encima de la división, igual tiene pinta así. Tiene más que no tiene que estar. Pero tenemos la ventaja que la rama contralateral, o la rama, perdón, como lateral, que está en falta de angular, tenemos un margen de 2 centímetros, que podemos ir más arriba y más abajo. La deuda de proceso puede ser 30 de bajada o 40. Ahí, tenemos una marca acá y otra marca acá que son 3. Es el mínimo o de más. Eso sería lo más largo que la podemos dejar. Que estaríamos bien. Si nosotros estuviéramos comprometiendo la hipográfica, se puede subir 2 centímetros más, pero podemos llegar con esta marca de arriba a la misma altura que la marca. Porque esa ventaja de cuando nosotros trabajamos en la ciudad de la marca, que también tiene la opción de vos podés definir a qué altura de la 30, 40 o la 50. Nosotros decidimos con 2 centímetros. Esta marca se va liberando.
piensa. Se viene un excelente fin de curso, no tarda en un toda, no se ve el hombre. Ya da, no te preocupes. Exacto. Una gala, ¿verdad? No, es que yo sí, no, no sé.
general es muy importante la visualización de la primera canal de derecha, izquierda, ambos. En este caso, la verdad que no estaba muy bien para configurar la primera canal de derecha, pero mira. A ver, tenemos que evitar. Claro. Bueno, por eso es importante. Dice el paciente que hay que estar abogado. Bueno, bastante bien, a pesar de que no utilizamos el valor anatómico, se ve que puede llegar a algún punto. Así que nada, muy bien, entonces. Felicitaciones. Yo no le voy a decir a la radio que va a hacer nada. No, mejor que va a hacer. Ahora lo que vamos a hacer. Sí. 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 Sí.